Pues yo creo que claramente se veía venir y lo hemos venido advirtiendo, y la advertencia más clara y más contundente es que cuando te están avisando que hay que tomar medidas más contundentes, lo que no puede hacer un gobierno en su entrada es rebajar, minorar o cuestionar medidas que no solo estaban funcionando, sino que tenían el aval de la Comisión Europea. Por tanto, las actuaciones precipitadas y las actuaciones equivocadas lo que han generado es una enorme desconfianza en la Comisión Europea. Tener en cuenta que se han tomado decisiones sin decir nada. Me da la impresión que prácticamente la Comisión Europea se enteró del follón por los periódicos, las resoluciones judiciales y las manifestaciones en la calle, cuando la obligación de un gobierno, de nuestro gobierno lo hizo, y de cualquier gobierno, es lo primero explicar. Si quiere modificar algo, es explicar qué modificaciones y con qué alternativas que garanticen la senda de cumplimiento de los objetivos de la Comisión Europea.